Castañón, Lupita Castañón, ¿qué más? María Guadalupe Castañón Ramos. Ramos, ¿tú eres de aquí de Buenabrigo? Sí, soy de Buenabrigo. ¿Tus papás son de aquí? Mi papi sí, mi mamá es de Los Ángeles. ¿Tu abuelo? Mi abuelo Abel es de Los Ángeles, originario de Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Cuántos años tienes? ¿16 edad? No, 22. ¿Cuántos? 22 años. ¿Cuándo naciste? El 9 de febrero del 98. Oye, fue un proceso muy especial el hecho de que tú te hicieras violinista. Sí. ¿Nos platicas cómo fue? Pues que yo no tenía ni idea de que iba a ser violinista. Todo sucedió así de repente por acompañar a unas compañeras de Los Ángeles que bailaban la danza con mi abuelo. Yo las acompañé al taller y de ahí fue donde empezó todo, pero porque ya andaba ya en la danza. Cuando tú empezaste a ver que empezaron a participar las mujeres, las señoritas, tanto en la tambora como en el violín, ahí te diste cuenta que era importante aprender para acompañar a la danza de tu abuelo. Sí, porque los violinistas que tocan, o sea, tocan muy, muy alocado, como dice mi abuelo, y no, como que mi abuelo no se acoplaba a ellos. Y siempre lo llevaban corriendo, o siempre que llevaban un violinista a Los Ángeles iba corriendo, o sea, tocaba muy rápido para como tocamos aquí. Bueno, es importante mencionar que tu abuelo es el encargado de la danza de Los Ángeles, sí. ¿Verdad? De muchos años, ¿no? Sí. Y una cosa muy especial tiene la danza esta, porque la danza de Los Ángeles, la de tu abuelo, ¿cómo se llama tu abuelo? Abel Ramos. Abel Ramos. La danza de él todavía conserva o ha tratado de conservar su estilo y su ritmo. Sí. Sí, es que para mi abuelo es muy importante seguir conservando el ritmo. O sea, él siempre nos dice, bailen y bailen como los pingüinos. O sea, siempre anda ahí enseñándonos a bailar y enseñándonos cosas. Por ejemplo, a mí, cuando me enseñé a tocar el violín, me decía, es que no toques rápido. Toca con ritmo. Y luego a mí se me hacía muy difícil cuando me decía eso, porque él, a su manera de que yo me aprendiera los sones, a tocarlos como él me decía, él me los tareaba o me cantaba canciones para que yo le fuera como que soltando y agarrando el ritmo. Porque inclusive la tambora. Sí. Porque aquí, bueno, aquí en este sector son cuatro ejidos, Buenabrigo, El Fénix, Coyote y Los Ángeles. Y en los otros ejidos, la tambora ya tiene otro ritmo diferente. Sí. Y con tu abuelo, no. No, y es que es algo que, bueno, al menos yo creo que es algo que nunca, que no va a cambiar porque es la, ya es como que algo que nos identifica a la danza de Los Ángeles. Ya es de que escuchan la tambora y a mí tocando el violín y ya saben que es la danza de Los Ángeles. Y ya cuando, por ejemplo, el día cuando andamos recogiendo San Isidros, ya la gente sale, ahí viene la danza de Los Ángeles, ya saben por qué. Es muy bonito ese estilo. Sí. Yo creo que se siente un poquito más, ¿no? Porque sí. El paso está sentadito, está marcadito, la tambora es plana, no da tantos brincos, recovecos. No, y te da tiempo de meterle más arcadas. Por ejemplo, yo cuando he acompañado a otras danzas a tocar, no, todas mis arcadas son pequeñas y cuando toco con mi abuelo puedo, o sea, aprovechar más lo que yo he aprendido en utilizar más el arco y hacer que el sonido se escuche más limpio. Las arcadas son el traslado del arco, que todo su longitud lo utilices. Sí, y en otras danzas no se escucha igual como toco con mi abuelo a como toco con otro tamborero porque no me deja, o sea, no me da tiempo de hacer una arcada limpia o sacar el sonido limpio del violín, no puedo. Entonces, por muchos sentidos, tú te sientes a plenitud como violinista en la danza de tu abuelo. Sí, sí, lejos. Ahí sí me puedo, ¿cómo se dice? Sí puedo como que expresarme un poquito más que con otras personas. O sea, sí toco y trato de tocar bien, pero no me sale. No es igual porque no alcanzas a dar todo el bareo, las arcadas se le llama. Sí. ¿Sí?
lo que nosotros conocemos como el vareo, uh-huh. ¿Viene siendo lo mismo? Sí, es lo mismo. Ok, ahí alcanzas a darlas a plenitud, las pisaditas de las notas también las alcanzas sí. a marcar completas. Sí, es que, por ejemplo, para sacar una nota limpia necesito tener un poquito más de tiempo y como ya me acostumbré, ya como se me hace muy difícil tocar. Por eso muchas personas me dicen, es que eres bien sangrona porque no quieres ir a tocar otra danza. Te digo, es que no puedo, o sea, ya me acostumbré ya a tocar despacito. Y aparte si eres sangrona, entonces. Ay, no es cierto, no soy sangrona. Oye, a ver, vamos a tocar un sonecito, tal vez el que más le gustaba a tu abuelo. Le gusta a tu abuelo. La zorra. ¡Ándale, Mauricio! Sí, la zorra. A ver. También te gusta a ti. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Grandes son. Aunque muchas personas me hagan bullying. ¿Por qué? Porque, bueno, es que muchas personas, a unas veces sí lo escuchan en forma de burla y otras como que se quiere que, o sea, sí, jugando. Sí. Como por ejemplo, con usted, pues, así juego con usted y con los demás aquí. Pero sí escuchan en otras partes de que sí lo dicen como que en forma de burla. Y por eso ya mejor me lo tomo así a juego, digo. Sí. Oye, Lupita, ¿cómo? ¿Empezaste primero de manera empírica o empezaste primero estudiando teórico? No, empírica. Y aparte tuve mucho apoyo de Fernanda, mi primer maestra. Sí, porque mira, tú y Fernanda tienen mucho que ver con nuestros talleres, ¿verdad? Porque Fernanda empezó primero de una manera empírica y ya después nos buscó en los talleres. Y de tiempecito más adelante, te empezó a llevar, empezaste a ir con Fernanda. Yo, por lo que vi, para ti fue muy difícil meterte en lo que son los sones de la danza. ¿Nos platicas cómo fue? ¿Cuál era tu dificultad al llegar a ese mundo de gente que ya sabía, de gente que ya tenía rato yendo y que tú llegas de principiante? ¿Cómo fue? Pues el primero, pues para mí fue, como le digo, puro juego. Para mí el primer año que yo estuve en los talleres fue puro juego. Yo no lo tomaba en serio. Ya después, porque Fernanda me obligaba. Y así de que nos hicimos muy amigas y me obligaba. No, que cómo me vas a dejar sola. Y a fuerzas, y a fuerzas, y a fuerzas. Y ya yo no tocaba en ninguna parte. Yo nada más tocaba con ella. Y sí se me dificultaba mucho en los talleres. Porque yo decía, ay, sí, todos tocan muy bien. Y yo nada más no. Pero... ¿cómo le digo? Sí se me hizo más difícil porque yo tengo mucho pánico escénico. Sí. Yo no. Te daba mucha vergüenza, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y para ti era muy complicado por las dos cosas, por tu personalidad, que no tenías tanta seguridad y porque no lo tomabas muy como un compromiso así de yo quiero aprender, sino la circunstancia te llevó ahí. Sí, es que le digo, yo llegué ahí por casualidad, por obra del destino fui a dar ahí y por eso no. Y hasta después que sí, por ella misma, por influencia de ella misma fue que me metí a estudiar música. Bueno, así primero a cursos y luego ya lo llevé más en un nivel más elevado, pero ya no tanto con el violín, sino a lectura. Sí. En partitura. Uh-huh. Y también me decías que una persona de un mariachi te ayudó. Ah, sí. Platícanos. Es que también
también fui parte, bueno, o sea, iba a ensayar y todo, pero como que yo tengo un sonido muy, como que muy suave. Cuando intento tocar canciones, no me salen, o sea, no puedo. Intento tocarlas, pero no me sale porque yo no soy de las personas que marca mucho las arcas, o sea, no puedo tocar recio. Y se me dificultaba mucho cuando empecé y pues me rendí. Yo sí me rendí y ya un día después ya no fui, pero sí aprendí demasiado, aprendí, me afiné más, aprendí más canciones y pues sí, eso fue todo. Oye, no duré tanto tiempo. Y cuando ya ibas allá a los cursos de música, pues también ahí te aburrías y de repente te soltabas tocando sones de danza de pluma. ¿Y qué te decía tu maestra? Me regañaba porque yo, o sea, las partituras como que tienen una estructura y ya no le puedes cambiar tú el ritmo ni nada. Y yo me agarraba como loca y empezaba a tocarlo con el ritmo de la danza. Y me regañaba bien feo, me castigaba hasta una hora quedándome haciendo trinos o así, cualquier ejercicio del violín que me cansara y que me agotara. O haciendo sentadillas, por eso, porque yo tocaba los sones de la danza. O tocaba los sones de la danza ahí en el salón. Y eso es lo que me regañaba. ¿Qué te decía con respecto a los sones de danza de pluma? Pues es que yo sí le llegué a enseñar videos. Y me decía que si no tenían como que una estructura fija, le dije, no, así cada quien los toca como siente. Como va sintiendo que se escuchan mejor. Te digo, ahí es más, meten más como que el sentimiento, no tanto como aquí es mucho la técnica. Sí, o sea, todo se escucha plano. Y así es como yo toco plano, porque ya tengo mezclado muchos ritmos y ya no puedo. Pero de alguna manera siempre buscas sacar lo bueno de esa parte teórica que aprendiste, de la técnica que aprendiste, para sacar esos sones de una manera muy fina, muy limpia. Sí. ¿Has escuchado comentarios en ese sentido? Ah, sí. Sí, muchas personas me dicen que sí toco, pues toco bien. Pero yo digo, no, todavía me falta un chorro. Yo siento que a mí me falta mucho porque a comparación de otros compañeros que he visto que tienen mucha habilidad en las manos, pero sí, obviamente, pues les falta, si mejoraran su postura o su manera de agarrar el arco, yo digo, mejorarían un chorro mucho, mucho mejor que yo, porque pues yo ya no tengo el tiempo de dedicarle al violín. Que todos, o casi todos, tienen mala postura para tocar el violín. La gran mayoría. Casi todos, ¿verdad? Sí. ¿Conoces alguno que no sea teórico, que sea empírico, que tome bien, que tenga bien la posición del violín? La verdad, no. ¿No? Ah. Nadie, ¿verdad? Ni Lalito, no. Ni Mauricio, ni Víctor, ni nadie. No, es que yo digo que ya a ellos se les dificultaría mucho. Si yo, que cuando estaba empezando, fue cuando entré ahí a las clases, a mí se me dificultó mucho porque yo, o sea, tampoco no me gustaba. Fernando sí me regañaba y me decía, no, es que si no agarres el arco y que esto y que el otro, el violín. Vete para allá. Sí, me decía un chorro de cómo hacer las cosas, o sea, yo no lo tomaba tan en serio. Y me dolían las manos, el cuello, y entonces siempre andaba toda dolorida. Siempre que salía de una clase era doloroso para mí. Entonces, ¿tú estás convencida? Bueno, pues casi sería la de entrada el sí. Si los muchachos le buscaran la manera de tener buena postura, buena posición del violín, ¿sientes que mejorarían más? Sí. Sí, porque te limpia mucho el sonido. Sí, yo sí sentí mucha mejora en eso, en que antes sí tocaba, sí tocaba muy diferente a como toco ahora. Y sí, yo digo que sí mejoré, en cuanto a postura y todo eso, sí. Para los muchachos que tocan en esa postura, ¿sientes que sería muy difícil para ellos lograr eso? Sí, yo digo que sí, porque ellos ya tienen más, como que ya están más acostumbrados que yo es en ese momento, o sea, todos ya tienen 5 o 6 años tocando mínimo,
Y yo traté de mejorarlo cuando tenía que apenas un año tocando. A ver, ¿cómo agarran el violín ellos? ¿Cómo agarran el violín? Sí, ¿cómo tocan el violín? La postura de ellos. La tocan así. Bueno, a mí se me dificulta mucho. O sea, doblan la muñeca. Sí. Yo también antes así lo hacía. Sí. Y es muy cansado por los ligamentos, ¿no? Sí. Los forzan mucho. No, es más cómodo así, pero te limita mucho. Sí. Te limita mucho al momento de querer hacer vibrato, al momento de querer hacer otro, como conocen aquí adornos. Sí. Te limita demasiado. Entonces, a ver, nada más para graficar. La posición que toman los muchachos, ¿cuál es? Así. Esa. La posición correcta. Sí. Es todo. Sí, es como manera. Si te estuvieras viendo en un espejo. Ajá. Y yo nada más le hago vuelta. Y eso te ayuda a darle más claridad, más limpieza. Sí, aparte de que, o sea, es más, a lo mejor es más cómodo en cuanto a tener la mano así. Sí. Pero también te podrías llegar a lastimar porque, bueno, a mí me enseñaron cuando estuve en Gonas que el peso del violín se carga con el cuello, no con la mano. Y he visto a muchos que sí, pueden tocar estando así, pero todo el peso se lo llevan en la mano y se pueden lastimar en un futuro. Sí. Entonces aquí es importante de alguna manera, aunque sea pues hay muchos tutoriales, ¿no? ¿Verdad? Sí. Intentarlo, ¿verdad? Pero bueno, yo digo que sí se les haría más difícil y que, pues para la danza, pues no se ocupa. Yo digo que no se ocupa. Yo nunca lo ocupo porque hasta a veces en la danza a mí se me sale agarrar el arco de aquí. Sí. Porque es más cómodo. Lo que sí ya no puedo tocar así con la mano. Yo no. Pero fíjate cómo al final eso te da prestancia, te da elegancia simplemente. O sea, se nota la elegancia cuando tomas el violín, cuando estás tocando de una manera técnica, correcta, ¿verdad? Porque cuando no lo tomas así, yo he visto muchas y se ven muy desgarbados, muy así todos. ¿Sí, no? Sí. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo. Cuando tocas por primera vez en una danza, ¿te acuerdas cuándo fue? Sí, el 15, bueno, toqué desde el 14 de mayo en la danza de mi abuelo, pero no me acuerdo qué fecha, no me acuerdo que fue un año después de que aprendí a tocar, y eso porque me obligaron, yo no quería. ¿Y traías como 4 sones, no? ¿O ya traías muchos sones? Es que sí me sabía bastante, y luego aparte porque yo ensayaba mucho con mi abuelo. Él te tarareaba y tú sí, y te regañaba, así no. Sí me regañaba un chorro, todavía hasta la fecha cuando no los toco como a él le gusta, me regaña y me paga el son. Varias veces sí me lo ha llegado a parar. A los danzantes de aquí de la danza de Los Ángeles, ¿cuál son los que les gusta? La zorra también. ¿Cómo que la canción? Oye, también por cuestiones ya de tradición, ¿le gustaba mucho o le gusta mucho, no sé si a tu abuelo o a tu abuela, la loba, no? Ah, sí, también. Es otra del pávido nadie. A ver, ¿cuál le gustaba más, el pávido o la loba? El pávido nadie. A ver, aviéntate el pávido. Y luego entran los viejos de la danza y vámonos. Sí. ¿Les gusta mucho eso, da? Sí, sí se sentía. Cuando al principio que empecé a tocar, sí me daba muchos nervios, más porque la gente de Los Ángeles sí es medio especialita y igual que mis abuelos, no se callan nada. Y ese era mi temor de que empezaran a hablar de mí. Yo creo fue difícil como mujer tocar en la danza. ¿Hubo gente que llegó a expresar situaciones que te molestaran? Pues es que yo nunca los tomo tan a pecho, porque de hecho a mí los comentarios de las personas siempre...
como que digo, es que ellos no lo están intentando. Pero también sí llegaron a molestarnos ciertas cositas que algunos compañeros, no todos, sí nos decían, por ejemplo, a Ángeles, a mí. Y sí fue, sí, y fue cuando se me empezó más a complicar de querer tocar y no sé, sí fue difícil. Abrirte en el paso donde son puros hombres, donde le tocan reciote a la tambora, donde tocan rapidote el violín, donde todas esas cosas para ustedes, pues era un navegar contracorriente. Sí, no, sí, sí fue muy difícil, pero pues ya, ya ahorita ya creo que, pues no, ya no me afecta tanto lo que digan, ya, ya como que sí, estar tocando en las danzas y que mucha gente me apoya, sí, ya, ya me hizo más, como que más relajado el, todo ese asunto de las danzas. A tomar las cosas de una manera diferente. ¿Has escuchado comentarios de ti, que haya dicho de ti Carlos Martínez, Alejandro? De Carlos Martínez, sí. A ver, dinos. Pues, hace poco escuché que yo, bueno, que él dijo que yo tocaba muy, muy limpio. Bueno, pues sí, a comparación de mis otros compañeros. ¿Qué sentiste? Oh, sí sentí, sentí padre, porque o sea, después de tanto a escuchar de, bueno, de buenos violinistas, a mi parecer, se va el avión. Sí, de buenos violinistas a, o sea, de personas que no sabíamos a escuchar, ahora que ya sabemos que sí, que ya vamos aprendiendo, porque yo todavía no termino de aprender, pues sí, sí fue. El escuchar comentarios positivos de gente que sabe. Que sabe bien y que tiene mucha experiencia en esto, porque pues ellos son gente muy tradicional, que escucharon a los músicos de antes, los músicos buenos, no es que ahora sean malos, que dejaron una escuela, y que de alguna manera que esas personas que sí conocen, que te den un lugar, que valoren en su justa dimensión lo que hacen, pues es bueno, ¿no? Sí. Y que tú dices, a la fregada, todo lo demás, me quedo con eso. Hasta la fecha todavía me siguen diciendo, es que, ¿por qué no tocas así? O es que así no se toca, le digo, es que yo así toco, ¿qué quieren que haga? Yo así toco. ¿Es tu estilo? Sí, por ejemplo, sí, de los videos que subo a Facebook, los subo porque cuando estaba estudiando, cuando estaba con la maestra Michelle en Gona, me decía, es que tú te debes de perder el miedo a las cámaras, porque cuando una vez mi primer examen, no, o sea, fue desastroso, porque me estaban grabando. Sí. Que de hecho no, tu personalidad no es muy de lucimiento, no te gusta ser el centro de no, que te no, estén no. viendo. Y obviamente al ver una mujer tocando el violín, sí, que aquí es muy raro, pues están todas las miradas concentradas en ti y eso no te deja estar, fluir con la música. No, de hecho, de primero me ponía tan nerviosa que se me olvidaba lo que estaba tocando. A mí me tocó varias veces. ¿Te acuerdas en Rancho Diana? No, aquí también, aquí se dice la banda. Oye, que empezabas con un son y luego te brincabas a otro y luego de repente. Y luego ahora es más, o sea, porque, por ejemplo, me acuerdo cuando fue la bendición de las danzas, todo el mundo grabándome y así, y tomándome fotos, y a mí se me hacía bien raro. Porque pues, yo nunca había ido a una peregrinación así grande y luego había mucha gente y todas tomándome fotos y como que sí me paniqueaba mucho y sí. Eran sentimientos encontrados, ¿no? Porque era muy bonito saber, sí, ¿verdad? De que estaban valorando tu trabajo y a la vez no te dejaban. No me dejaban. Y luego hay personas que, o sea, sí, ya, o sea, te entiendo que a lo mejor quieren grabarme algo, pero me ponen el celular, estoy tocando y me ponen el celular aquí en la cara y no me dejan ya ver. Y te voy a decir una cosa, y mucha gente no son honestos cuando van a tomar y hacer una grabación, porque a veces están haciendo una grabación con un sentido de morbosidad. Y qué lástima por esas personas que yo conozco muchos, que lo hacen con ese fin, con un fin morboso, cuando son mujeres que están tocando tanto violín o tambora,
Y no se vale, no se vale, de veras. Qué lástima que haya esas personas que sí las hay. Pero generalmente no es así. Generalmente es porque están valorando lo que haces, ¿verdad? Sí se siente bonito, pero también es como que, bueno, al menos yo me ponía muy nerviosa, me sigo poniendo nerviosa porque todavía no lo supero. Sí, oye, otro de los sones que también empezaste a tocar mucho, de Carlos Martínez, precisamente, sí. ¿Verdad? Sí. La espiga, ¿tocamos la espiga? Sí. Chidote, ¿con tambora? Abuelo, ¿la tambora? No, dale con violín, hija. Métale tambora suavecito, porque queremos diferenciar cómo se toca la tambora de aquellos lados a cómo la toca usted. ¿La tambora la ponemos allá? A un ladito, sí, ¿verdad, Mau? Para que, a ver si no se lleva mucho. Aquí, ¿tiene los bolillos? Ahí está. Bueno, en la tambora nos va a hacer el honor de tocar la tambora. ¿Cómo se llama tu abuelo? Abel Ramos. Abel Ramos, usted me debe una entrevista. Ahorita nada más así va a ser puro acompañamiento. Ya después usted va a hacer el papel principal. Don Abel Ramos, ¿cuántos años tiene don Abel? 68 años. Y como unos 45 en la danza. Hijo de su. Toda la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tócale. Regáñela, pues si no, ¿cuándo va a aprender? Porque mira, ya ahorita ya no tocan cortesía, ya no se arrancan. Sí, no, mire, lo que pasa es que ahorita nada más estamos haciendo una probadita de los sonecitos y ya después... Usted me debe una entrevista y entonces sí me platica todo esto. Vamos a hacer todas las cosas como tal cual. Ahorita le entramos, la espiga. ¿Ya la Entonces, ese son fue de tus primeros sones, ¿no, Lupita? Sí, no. No. Son de ser los viejitos cuando ella, bueno, aquí cuando nosotros empezamos, que la agarramos nosotros para que nos tocara la danza, uh-huh. El día 15 de mayo. Sí. Y yo dije, mira, hija, vamos a tocar estos sones, para que te vayan enseñando los sones viejitos. Que cuando nosotros bailábamos nosotros la danza. Sí, ese de hecho al principio la espiga no la tocaba, pero como a mí me empezó a gustar mucho porque Fernanda la tocaba. La tocaba mucho Fernanda, ¿eh? Sí. Y te lo heredó. Ella te enseñó varios sones, ¿no? Sí, pues casi la mayoría. Y lo sigo tocando igual así. ¿Cómo? Porque después del taller, pues te ibas con Fernanda. Uh-huh. Porque tú anduviste con nosotros en Rancho Diana, en Matamoros, en Gómez. Oye, Lupita, yo creo que los talleres de Gómez para ti fue algo diferente, especial, ¿no? Sí, había muchos niños y todos andaban atrás de mí, siendo de maestra. Igual en Rancho Diana, ¿eh? Sí. Yo sentía, te veía, que te daba un sentimiento muy padre, no sé, como que te... Yo veía, a esta mujer le gusta enseñar. Sí. Es que yo miraba que los demás se esperaban con los nuevos. Y yo decía, no, pues yo los voy a... Pues sí, o sea, acercar a mí para que no se sientan tan... Como tan inseguros como yo al principio me sentí.
El hecho de que tú hayas pasado por ese proceso difícil de que alguien tuviera la paciencia suficiente para darte confianza, pues te quedó ese sentimiento para que los demás no sintieran eso. Sí, sí, había muchos niños que sí, entonces yo los miraba igual que yo, yo decía, ay, mira, pobrecito, lo voy a enseñar. Y luego tenía la otra ventaja, que tú sabías cómo iniciar a un principiante, de alguna manera. Pues sí, de hecho cuando yo empecé a ir a Gómez, cuando empecé también a ir a Goner, creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Pues ya tenía tiempo. Y todo lo que me enseñaban a mí de ritmos, yo se los trataba de enseñar a ellos, porque pues tampoco yo no sabía la gran cosa. Y yo lo que me enseñaban a mí, se los trataba de enseñar a ellos, pero pues sí eran muchos y no podía con todos. Y yo trataba de a todos enseñarles lo que a mí me enseñaban allá. ¿Te acuerdas la frase que manejamos? Sí, es muy cierto, ¿verdad? Que dijimos, el que enseña... aprende dos veces. El que enseña aprende dos veces. ¿Es cierto eso? Sí, porque yo, por ejemplo, salía del taller y me iba a Goner y ya había... todo ese rato ya había practicado. Ya había practicado y llegaba ahí y ya lo traía fresco. O sea, no... no era de que llegara con todos los dos entumidos a la clase, no. Ya llevaba... ya todo ese rato de ensayo, porque sí era bastante... porque había una cosa, o sea, al enseñar, tú tienes que estar seguro lo que estás enseñando. Y ahí tú misma estás reafirmando para ti, ¿verdad? Entonces, fue padre esa faceta de enseñar. Sí, a mí sí me gustaba mucho enseñar. A mí sí me encantaba enseñarle a los demás. Pero pues eso, de que yo no hablaba mucho y sí se me dificultaba más, como que expresarme mucho con ellos. Sí, porque de alguna manera tenías que explicarles por qué hacer las cosas así, ¿verdad? Uh-huh. Pero también en tu personalidad te ayudó, Lupita, porque tú eras demasiado reservada. Ah, sí. O sea, lo único que tú te comunicabas era a través de la risa. Sí, un ataque de risa. Tu plática eran tus ataques de risa. Sí, es que no sé, es que... como que son mis nervios, a mí me dan nervios y yo me estoy riendo. Y ya después el hecho de poder enseñar, comunicarte con los demás, pues también te daba, tenías que tener esa seguridad para expresar. Sí, muchos no me tomaban en serio porque me miraban a risa y risa o así, pero yo trataba de ponerme también en mi papel de que no, esto, iban a hacerlo. Y no, como yo les digo, pero también sí se les dificultaba... Por ejemplo, me gusta que usted me decía, es que enséñales a agarrar el arco bien, es que enséñales a agarrar el violín bien. Es que ellos no querían porque miraban a los demás y decían, ¿cómo es que ellos sí lo agarran así y saben más? Digo, no, pues ya cada quien. Sí, pero no sabían el proceso en realidad. Sí. O sea, tampoco significaba que el hecho de agarrar el violín de esa manera, así ibas a aprender mucho. Ah, no. ¿Verdad? Ellos lo asociaban de esa manera dentro de su ignorancia musical, vamos, sí. ¿Verdad? Pero tú ya con tu conocimiento teórico sabías que no era así. Sí, es que lo que tiene la danza es que, por ejemplo, todos así como que se van con sobres de un violinista o todos como que tenemos nuestro, ¿cómo se podría decir? Nuestra audiencia. Sí. Y como que muchos se enfocaban a los que ya tocaban, se podría decir mejor. Sí. Y decían, es que yo quiero tocar como él. Ajá. Y a propósito de eso, ¿tú como quién quisieras tocar? ¿Yo? Es que yo... como Lupita Castaño. Sí. Es que yo al principio trataba de imitarlos. Sí. Se trataba de tocar igual que ellos, pero a mí no, nunca me salió. Nunca me salió tocar. ¿Por qué? Porque Fernanda sí influyó mucho en mí. Claro. Influyó mucho en mi manera de tocar y yo no... ¿Nunca podía. Te dejó que te saliera de de lo que debe de ser? Sí, no, nunca. Nunca. Ella siempre, no, es que así no. Y está igual que mi abuelo, o sea, yo desde que me empecé a enseñar el violín, yo viví regañada. Pero es bueno, ¿no? Sí, porque aprendí mucho. Oye, es que yo ya he visto, mucha gente sabe la calidad musical que tú tienes. Y gente que no conocemos, te elogia. Sí. Hay mucha gente que tú no conoces. No. Y da muy buenos comentarios de ti. Sí lo has visto, ¿no? Sí los he visto los comentarios, pero
yo digo, no, es que ahí todavía me falta mucho. Yo, bueno, yo trato de no caer en mi comodidad, porque al menos yo soy de las personas que tratan de seguir, porque si me confío yo ya me quedo estancada. Yo por eso trato de meterme a cursos de esto y del otro. Muchos me dicen, es que no cambias tu forma de tocar. Le digo, es que para, o sea, desde que empecé a estudiar música me dijeron que sí, mientras no aprendiera la técnica correcta a leer y a leer partituras, nunca iba a aprender a tocar bien. Nunca. Y tú estás casado con eso. Ah, sí. Casada con eso. Tiene que ser de esa manera. Sí. ¿Cómo cuántos sones de la danza tocas, sabes? Pues es que sí me sé bastantes, pero casi ninguno los toco. Casi son los mismos y los mismos porque pues es mi danza y así los toco. ¿De lo de Alejandro Rodríguez te gusta alguno? ¿Tocas alguno? Es que no me sé los nombres. A lo mejor y sí me los sé y sí me gusta escucharlos, pero no recuerdo. Ah, sí, cierto. A ver, los coyotitos. Por eso le dije que hay que hacer examen de conciencia. Por eso, mira, por eso quiero una entrevista con usted, pero ya la hacemos en su forma. Fíjate bien, ahí, estos sones que de alguna manera, vinieron a darle un cambio a los sones tradicionales, ¿verdad? Porque los revolucionaron en muchos sentidos. Para las danzas, que son muy tradicionales como la de tu abuelo, difícilmente pueden adaptarse. Es como forzar a algo que no es propio de esa danza, aunque sean sones que se bailen en todos lados. No, es que no, nosotros no podemos, para nosotros lo normal es el pavido návido, la zorra, la estiga y todos esos sones que están más calmados, o sea, no tanto... Por ejemplo, el huertero, el naranjal. Sí, el naranjal. Sí. A ver, denle el... Esos dos sí los he llegado a tocar, pero con mi hermano. A ver, ¿y tu abuelo que lo toque? A ver. Acuérdale. Necesito que sientas que la danza de tu abuelo le llega. Ya hablamos de el pávido, la loba, nos falta. La loba, lo toqué de madre porque no escucho. ¡Ándele! Tú sigue tu música. Tú sigue. Es que toque recio, no rápido. Ya se enojó la nieta con el abuelo. Es que rápido, dice, rápido, no se puede porque yo voy al son del no, fuerte. Más fuerte. Ah, también sabes cuál. ¿Cuál? Me gusta mucho tocar con mi abuelo el torito.
El torito. Porque a veces nos alocamos bien. A ver, alóquense, vámonos, el torito. Primero empezamos despacito, ya después le va subiendo como la vez que tocamos ayer. A ver, estamos recordando los sones que se acoplan así muy bonito. Sí, mi abuelo, sí me ha... ¿La pájara pinta? Mi abuelo me ha tarareado muchos sones, pero se acuerda de la mitad y de la otra mitad ya no se acuerda. Pues tú la inventas. O metes otro ahí que se acople. es que a veces, bueno, ya ahorita muchos, pues son... Le hacen la lucha a tocar la tambora, bueno, está bien. Pero le meten mucho... Redobles. Como bolillazos. Ahí. A ver, aviéntate la pájara. Y el violín a veces no. Pues a veces ella también se equivoca. Siempre. A ver, aquí acordándose de los sones de la danza de Don Abel. A ver, aviéntate la loba. Mira, después sacamos ya cuando estemos con lo de la danza, le damos así bonito a su repertorio. Lupita, cuando dejas de tocar aquí porque ya te empezaron a conocer en otros lados, te vas aquí a Alvia, ¿no? Sí, primero a Alvia de San Pedro. De San Pedro, sí. Y luego a Alvia de aquí de Torreón. También. Con la de la danza de Alvia, también te encuentras, te sienta bien la danzada, ¿verdad? Porque sí. De alguna manera también casi es un ritmo parecido, aunque un poquito más rápido, ¿no? Sí, es más rápido, pero sí,
sí me siento también ahí a gusto tocando, porque casi es, bueno, ahí se le va el estilo, como quien dice. Y lo que hicieron también fue, embonar los sones de Danza de Pluma para Matachines. Sí. Y también se sienta padre, ¿no? Porque en un momento dado estás tocando un son y ese mismo son lo están bailando la Danza de Pluma y la Danza de Matlachines. Se ve hermoso, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes tú eso? No, de primero que voy a tocar sí sentí mucha emoción cuando toqué el naranjal, porque, no sé, al ver las dos danzas bailando con ese mismo son, sí se siente padre. Sí, es muy bonito porque, bueno, primeramente saber que de alguna manera retomamos lo que fue que la danza de Matlachines también llevaba violín. Sí. El hecho de encontrar quién, por tu característica musical, se adaptara a lo que ellos bailaban, pues fue una coincidencia muy afortunada, ¿no? Sí, aunque ni tanto, porque sí me falla a veces porque los sones de la danza de... De indio, no sé cómo. Sí, de manera genérica, sí. Sí están un poco muy largos los sones y sí cambian como que... A veces quieren cambiar las pisadas y yo no... No, pues no sé. Ya no cuadra con el son. Sí. Es lo que se me dificulta ahí a mí. Sí. Porque pues llevo toda la vida estando en danza de pluma y de así de repente cambiarme... Sí se me complicó al principio, pero ahorita ya me encuentro más con ellos. Fue un reto muy padre, ¿no? Sí. Porque te llena el hecho de que son dos estilos diferentes de danza y los dos se acoplan a tu personalidad, a tus sones. Sí, aunque sí me buscan varias danzas de matlachines, bueno, de indio, no sé cómo se le diga. Sí. Para que toque coreas, pero digo, es que yo no me sé sones, yo nada más los toco con ellos porque pues son los mismos que toco en la danza de plumas. Pero yo siento que deberías de entrarle a ese reto, Lupita. Es que sí, bueno, es que ahorita no tengo el tiempo para estarme aprendiendo. Porque ya estás en otra universidad, llevas como 4, ¿no? ¿O cuántas? 3 apenas, profe, 3. Dicen que la tercera es la vencida y ya voy a terminar. A propósito, venga, por favor. Tantito para allá. Cuidado con el celular. Siéntese. Bueno, les voy a presentar al papá de Lupita Castañón. ¿Cómo se llama usted? Carlos Castañón Ánima. Oiga, a ver, platíquenos de Lupita violinista. ¿Usted alguna vez pensó que Lupita fuera a ser violinista? No. Porque fue violinista y todo abandono. Sí, todo abandona a medias. Y a esto sí le gustó. Sí le gustó y ahí está. Le está echando ganas. ¿De quién fue más el acercarla? ¿Usted la motivaba o de plano ella era la que estaba enfocada en eso y usted la apoyó? ¿Cómo se dio eso? De primero, cuando andaban en las danzas, no me gustaba porque tenía que andar con ellas cuidándolas. Y ya de repente, por los pleitos, ya después pues las dejé, pero primero no me gustaba. Pues es que estaba muy niña. Sí, y luego ya empezó con el violín y ya yo la empecé a apoyar más. Y de hecho también, ahí la estás regando. Sí, aquí todo. Bien criticón. Sí. La estás regando ahí, te fuiste mala y ponte lista y esto. Y le tomaba yo videos y... Es que no me tomes videos, no, pues es que es para eso, para que se te sientas presionada y no te equivoques, sí. Es mejor que uno te esté criticando y no que te critique la demás gente. Porque fue un tiempo muy cuesta arriba de Lupita, porque nosotros tuvimos la confianza de usted de que ella pudiera andar con nosotros. Ya ve que fuimos a muchos lados, sí. En donde quiera andábamos. Y Lupita nomás iba a cargar el violín, porque no, nomás a pasearlo para que el violín fuera más o menos ahí. Aunque no tocara, pero ahí anduvo en ese medio que le fue dando esa seguridad. Pero también era importante que tuviera la venia de usted. Sí, de hecho todavía mi esposa era que sí se enoja porque, ay, el rey, déjala, pues si es lo que le gusta, déjala. Y sí, a mí no, sí me gusta, y mi esposa es la que...
Ah, ya estás con tu ruido, ya estás con esto. Es que así dura mucho ensayando. Pues sí, es que así es. Yo creo que es una bendición que esté enfocada en eso y no en situaciones que no favorecen a las personas. Uh-huh. ¿No crees? Sí, no, sí. Mil veces, ¿no? Sí, está mejor que esté ahí ensayando. Es preferible todo eso, sí. ¿Verdad? Bueno, pues entonces, pues yo a usted agradecerle la confianza que nos ha brindado en los tiempos que anduvimos para arriba y para abajo, porque sí era una responsabilidad saber, sí, que estaban bajo mi cargo, ¿verdad? Y que a veces estamos en ambientes muy difíciles. Desgraciadamente así es. Muchas personas están mal de la cabeza porque piensan que porque van las mujeres con nosotros a las danzas, van a situaciones que no son propias de la danza. Y qué lástima que haya esas personas así, porque no dejan que las señoritas crezcan con esa confianza de llegar a un medio sin que les falten al respeto, ¿verdad? Sí. Y eso lo digo porque nos pasó en muchas situaciones. Yo observaba la molestia de ellas cuando me acompañaban, porque había situaciones muy pesadas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que usted confió en nosotros y mire, aquí está. Sí, a ver, Lupita, toca el son que más le gusta a tu papá. Pues y no, le agradezco no le mucho. No le gusta tocarlo. No, no, ahora que toque. La despedida es la que le digo, esa es que me gusta. Y es que no me la dice, es que no me la sé, digo, pero es que te tienes que enseñar todos los sones que. Bueno, le doy la gracia. Vamos a seguir con Lupita. Bonito, ¿no? ¿Eh? Es muy bonito, sí, ese muy son. Bonito, sí. Como que trae mucho sentimiento, sí, mucho. Por eso me gusta. Y a ella no le gusta. Y a ella no le gusta. Pero nomás por llevarle la contra, nomás, sí, por estar peleando. Con mi abuelo toca. Bueno, siempre queda que ellos tocamos otra. ¿Ese es el adiós? Y el otro es el adiós. Sí, mira, es que me gusta tocar, es el mira, es que son dos momentos diferentes. Esos sones que tú tocaste, el primero, ¿cuál era, Mau? El adiós. El primero que tocaste, el que le gusta a usted, es el adiós. Y esta es la despedida. Uno se utiliza cuando se van a despedir de la imagen o de la persona que hizo la reliquia. Y otro se utilizaba mucho, se utiliza todavía, cuando en una fiesta patronal ya es lo último. Y ya se despiden de los danzantes, de los músicos, de todos ellos. Pero son dos sones muy especiales, ¿verdad? Bueno, entonces, Lupita, te agradezco mucho, porque para nosotros es muy importante que las mujeres tomen un lugar que les corresponde. En un principio la danza era para puros hombres, eran puros hombres. Y sin embargo las cosas ya son diferentes. No debe de haber limitaciones para las mujeres para que se desarrollen en algo que les gusta, que les puede gustar, que de hecho ya es parte de su sangre, porque viene de sus abuelos, viene de tu abuelo, es la herencia de tu abuelo. ¿Sí? Yo por eso te he dicho mucho, pégate a tu abuelo, platica con tu abuelo, cuando te esté diciendo, graba a tu abuelo, porque lo de él va a ser tuyo. Sí. Sí, de hecho sí me platica muchas cosas él y mis tíos, los hermanos de mi abuelito. Bueno, con los que más así me llevo, me platicaban muchas cosas. Todavía sí, señores grandes que bailaron en la danza de aquí, de estos ranchos, todavía se paran y me preguntan y me dicen y platican conmigo. Y de todo eso de la danza. Sí, has aprendido muchas cosas. Sí. Sí, ¿para ti qué es la danza? No, es lo mejor que me pudo pasar, la verdad.
Porque yo antes no lo tomaba en, no lo tomaba en serio. Y ahorita ya como que, no sé, me gusta demasiado, siento mucha emoción cuando va empezando, aunque yo no esté tocando, y aunque, porque sí me gusta mucho cómo tocan los demás, o sea, a mí no me gusta porque yo siento que no embono, pero sí me gusta a los demás escuchar ahí tocar y la tambora y todo. Siento muy padre. Se emociona, luego, nomás oye de danzas y emociona. Oye, muchas muchachitas tienen su bendición, ¿verdad? A ver tu bendición, ¿cuál es tu bendición? A ver, enséñalo. ¿Es tu bendición? Mi bebé. ¿Es tu bebé? Mi sí. Bebé. ¿Lo amas? Ay, sí, demasiado. Pues muchas personas saben por qué le digo así. Nada más saben que... piensan que es por juego, por cotorreo, pero no. Cuando entré de primera a estudiar música me dijeron que le pusieron nombre al violín porque así era como yo lo iba a adoptar, o sea, era mi responsabilidad. Y pues para mí fue mi bebé y siempre, y desde ahí mi bendición. ¿Es lo que más amas? Sí. ¿Más que a tus novios? Sí, lejos. Hoy dice tu abuelo, se enoja, ¿cuáles? No, wow. Ninguna, no. No, es tu gran amor el violín. Sí es. ¿Por siempre? Pues no sé si por siempre, pero por el momento sí. Sí. Oye, si saliera un viejo y te dijera, no, o el violín o yo. El violín. Que les diga, gánele. Siga sí, su camino. Pues hombres hay muchos y violín pues nada más es lo que me ha costado aprender. Uh-huh. Y mucho. ¿Y lo que te falta? Y lo que me falta, me ha costado tanto esfuerzo, tanto dinero, como para dejarlo así nada más, porque sí, como que no, ni por la universidad lo ando dejando. La verdad. Ahora sí, bueno, vamos a despedirnos. Tócate, aviéntate un popurrí. O sea, es que no me sale. Los es tres no. Son tú los que te acuerdes. Oye, ¿por qué? ¿Por qué se te dificulta mucho aprenderte los nombres? No te sé, salen muchos sones, pero... bien distraída. ¿A poco? Ya, en serio, no juegues. Te saben muchos sones, pero de repente no sé cómo se llama. Si te dicen, toca el son, los arbolitos, alguien tiene que tararearte o que te acuerde, ¿verdad? Aunque sí te lo sepas. Sí, batalló mucho. Por eso también se me hizo muy fácil cuando entré a tocar agones, porque empecé a aprender a leer y ya digo, ya nada más lo veo todo y lo leo y ya digo, ah, ya me acordé. Y no acá que nada, tengo que estar ahí haciendo examen de conciencia cada vez que voy a tocar o cada vez que me piden un son. Es lo que se me dificulta más. Ahora pues, tóquele, muchos sones con Lupita Castañón desde el ejido Buenabrigo en el campo de fútbol Chulada. ¡Vámonos, arránquese! Me olvidaba. Tú que la sufriste mucho y la batallaste mucho, ¿qué le dirías a las jovencitas que quieren aprender a tocar tanto tambora como violín? Pues que se animen, ya nada más el dolor te dura un ratito, ya después, porque es que vienen conmigo a que les enseñe y es de que me duele las manos. Y es que así es de primero, es lo que más he escuchado en las que se rinden, porque muchas han venido aquí conmigo a que las enseñe y
y es lo por lo que se alejan. Por eso, porque como no están impuestos y les empieza a doler las manos, los dedos. ¿O será que también quieren aprender pronto, no? Pronto, también, eso es lo que... Como que muchos me ven y se emocionan mucho en querer aprender, pero no tienen... Bueno, hasta ahorita no me he encontrado alguien que tenga la paciencia de aprender. De no rendirse. De no rendirse. De ser conscientes que para aprender a tocar el violín no es de un día para otro. No, no, pues imagínense, yo tardé como un año. Un año en aprender más o menos bien. Y ahorita yo no me siento ni en el nivel medio. ¿Cuánto tiempo tienes desde que agarraste el violín? Como 5 o 6 años más o menos. ¿Tienes buen rato, ¿verdad? Sí, ya es bastante. Porque muchos quieren empezar a tocar y empezar a tocar igual que yo. Les digo, no. Digo, no, si vieran todo lo que, por lo que tiene que pasar uno para poder tocar así. O sea, yo no me considero que toco bien. Pero sí me considero que toco limpio. Yo no... Yo a comparación de mis compañeros, yo no le meto tantos adornos. O sea, lo único adorno que le meto son las arcadas, que sí las cambio a como tocan ellos. Entonces no es fácil. No, no es fácil. ¿Verdad? Se ve fácil y se escucha fácil, pero no. Es mucho camino por recorrer, mucho, demasiado. ¿Se necesita mucho tiempo? Sí. ¿Mucha dedicación? Y que te guste y que sepas que si vas a tocar en la danza vas a andar en el sol, en sudando. Porque a muchos es lo que no les gusta. Piensan que es nada más a estar ahí parada de niña bonita tocando, pero no. Porque sea lo que sea, tú tienes que tocar. En la tierra, cuando vas caminando, cuando vamos en los recorridos, en el solazo, donde sea. Nevando. Nevando y lloviendo y todo, ¿no? Sí. Y fiestas que te duran hasta 3 días. Sí, no, yo sí me canso mucho más con mi abuelo, porque sí me explotan. ¿Te explota, gacho, tote? Oh, es que los sones duran. ¿Se da baño tu abuelo? Los sones duran un chorro, tocando. Es que va según los danzantes. Sí, según la cantidad de danzantes, según la si van a hacer mudanza, sí, si van a hacer juego. Es chiquito. Oye, Lupita, ¿a quiénes le tienes que dar gracias por esto del violín? A ver, acuérdate, a muchas personas. Es que no me acuerdo, es que la que más estuvo presente, o sea, la que más estuvo presente fue Fernanda. Y pues usted, Belén, Ángeles, bueno, son los que más me apoyaron. Te cobijaron, todas estas personas te cobijaron, ¿verdad? Sí. Te sentiste cobijada por ellas, te daban mucha confianza. Sí, me daban mucha confianza. Y ánimos, sobre todo. Y sobre todo también el ejemplo de ellas, ¿no? Sí. Porque ellas nunca se rindieron, ¿verdad? No, nunca. Y luego yo las veía, ay, es que ellas tocan y ya tocan y yo nada más estoy ahí para cargando el violín. Porque, oye, varias veces fuimos a danzadas y pues el violín nomás ahí en la espalda de Lupita, ¿verdad? Porque no me animaba a tocar, me da mucha vergüenza. No, sí, pero pues ya... Pasaste esa etapa. Ya pasé esa etapa. Y sí, como que sí me siento, no sé, mucha emoción. Oye, yo quisiera que a las personas que te han valorado mucho, uh-huh, les dijeras unas palabras ya para este. Muchos que te han escrito, que te han dicho comentarios bonitos de ti. Sí. A ver, con ellos voltea. Pues para empezar, a todos mis compañeros de trabajo, porque siempre, siempre me dan ánimos y me apoyan. A Ceci, a Adriana, a Alicia. A la pa, a Fernanda, que me apoyó demasiado, y a mi amiga Nancy, que también ahí está siempre, todos los chayos, que nunca me han dejado morir, no sé, son muchas personas que siempre me han apoyado en todo, y sí siento, no sé, siento muy, muy padre. ¿Sientes que todo este esfuerzo ha valido la pena? Sí. ¿Y eso te compromete a seguir? Uh-huh. Sí, es que yo ya empecé, bueno, como quien dice, a llevarlo a un nivel más de la danza. Pero sí, o sea, siempre mi corazón va a estar en la danza. Órale, pues, ¿te emociona a platicar de la danza? Demasiado. ¿Sí? Y todas las personas que me conocen saben que si me sacan tema de danza es de que ya no callarme. Pues de por sí. De por sí no me callo. Pero es padre, ¿no?
Mira, tu personalidad, tu expresión, pues lo dice todo. Tú eres una persona feliz, tú eres una persona que lo tiene todo. Que tiene tu papá, tiene tu abuelo, tiene tu familia que te apoya. Tienes muchas personas que te han apoyado. Sí. Tienes muchas personas que te admiran, ¿eh? Porque esa es la palabra. Hay mucha gente que te admira, que tú no conoces y que te admira. Entonces, pues eres bendecida por Dios, ¿no? Sí, no. Demasiado, porque, o sea, hay personas que yo ni siquiera conozco y me las encuentro en la calle y me preguntan siempre por mi violín. Siempre me preguntan, hey, ¿dónde dejaste tu violín? Y lo llevo en mi casa. Aunque no sepas quiénes sí. son. Y luego yo me quedo así como que, ¿qué pedo? No sé ni qué es, ni qué es. Lupita, no digas esas palabras. También que íbamos, llevamos una hora sin sus palabrotas y ya le salió, ¿no? Ya se le subió. Sí me sorprende que muchas personas me conozcan y yo ni sepa ni quiénes son. Y es cuando sientas más bonito, ¿no? Sí. ¿Has ido con tu papá alguna vez o con algún familiar y que alguien te hable y que tú no sepas quién es? Con mis hermanos. Siempre con mis hermanos son los que vas dando y siempre ven y me dicen, siempre cuando me hablan me dicen, más ya mejor te preguntan por tu violín que cómo estás. Le digo, sí, ya sé. La gente que me habla. No, pues bueno, ni pedo. ¡Nos vemos! ¡Bye! Gracias a todos. Saludos. Saludos, Lupita. Saludos a todos. Bye.